El candidato de la Alianza por Veracruz al frente, Miguel Ángel Yunes Márquez, aceptó su derrota. Admitió que los resultados electorales no le favorecieron, por lo que agradeció a quienes lo respaldaron y acompañaron a lo largo de la campaña. Hoy, con el 100% de las actas en nuestro poder, puedo confirmar que la votación de los veracruzanos no nos fue favorable en la elección para gobernador del estado. En democracia debemos respetar la voluntad de los ciudadanos, sea cual sea. Quiero agradecer a mis compañeros candidatos, a diputados locales, diputados federales y senadores con los que recorrí todo Veracruz en esta campaña intensa de propuestas y de cercanía con los ciudadanos. Felicitó a los abanderados que sí ganaron puestos entre diputaciones y senadurías. Señaló que fueron 1.300.000 veracruzanos quienes le dieron su voto, por lo que les dio las gracias. Gracias a más de 1.300.000 veracruzanos que votaron por mí el domingo pasado. Su confianza es uno de los más grandes honores de mi vida. Mi compromiso con ustedes y con todos los veracruzanos sigue intacto. Seguiré trabajando siempre en beneficio de nuestro estado y de su gente. Por el bien de Veracruz, le deseo el mayor de los éxitos al próximo gobernador y que esté a la altura de lo que demandan y merecen las familias veracruzanas. Deseo el mejor de los éxitos a Cuitlagua García Jiménez. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.